con los sonidos del silencio de Simon & Garfunkel estamos iniciando esta supermesa. Quiero presentar, amables amigos, a mis compañeros. A mi compañero Daniel Asencio Cervantes, que toca la flauta desde... Desde los 14 años, ahorita 60, pues ya son bastantitos. Y mi querido amigo don Guillermo Ortiz Fausto, que toca la guitarra desde... Pues desde como de los 14 años. Desde los 14 años. ¿Quiere decir que ya llovió? Ya llovió, exactamente. ¿Ustedes se conocieron en dónde y hace cuánto? En la preparatoria, en aquel tiempo que íbamos a tres escuelas en las áreas médico-biológicas y coincidimos también en los Belenes, en el taller de música. O sea que toda la vida dedicados a la música, don Guillermo. Pues parte de ella sí. Sí, parte de ella de la vida sí. Es, siempre ha sido una, ¿cómo se llama? Una actividad secundaria, pues, pero sí, siempre hemos estado en la música. ¿Y entonces cuál es tu actividad primaria? Yo trabajé en una carnicería, trabajé en una fábrica, o sea, tenía trabajos diferentes, pero siempre he estado a la hora. ¿Y sabes hacer bisteces así de como? Claro que sí. ¿Sí? Retirado. ¿Y don Daniel? No, pues yo me dediqué todo, desde que terminé de estudiar, pues a la docencia y a guardabosques. Fui guardabosques 9 años y a la docencia. Debías haberte dedicado a la docencia. Eso hubiera sido mejor. Este dueto o dúo, ¿cuál será lo correcto? La verdad no sabría decirle si es más correcto dueto o dúo. Nosotros nos conocimos y desde hace 5 años ya como dueto. Desde hace más de 30, pues tocando en diferentes agrupaciones, pero ya como dueto tenemos unos 5 años. Y se llama Aliento y Cuerdas. Así es, Aliento y Cuerdas. ¿Quién le puso el nombre? Tú se lo pusiste. Así es, yo se lo puse en recordando la ópera de Mozart, que se llama La Flauta Mágica. No quise ponerla así para que no se viera tan evidente y por eso le puse, como también lleva guitarra y nada más somos dos, por eso le puse ese nombre, pensando en Mozart. La Flauta Mágica es una de las melodías que usó Walt Disney, ¿verdad? La Flauta Mágica… ¿No es cuando sale Mickey Mouse? Ah, no, ese es El Aprendiz de Brujo. Ah, es El Aprendiz de Brujo. Sí. Caray, para que vean mi cultura… No, esta es de Simon y Garfunkel, y la compuso precisamente uno de ellos dos que se llama Paul Simon, ¿verdad? Pegó, pues no mentira, hace en los 60. Así es, si mi memoria no me falla, creo que es del 63. Fíjate nomás. Bueno, pues estamos presentando a mis queridos amigos, a don Guillermo Ortiz en la guitarra, y don Daniel Asencio en la flauta. Ve uno la flauta y parece que es fácil. ¿Esta flauta qué origen tiene? El origen es alemán, pero en su momento los alemanes la despreciaron. Lo inventó Teobaldo Bunn. Teobaldo Bunn era un flautista alemán, joyero y especialista en física, en acústica. Y poco a poco la fue diseñando porque las flautas anteriores eran desafinadas. Mozart no le gustaba la flauta por lo mismo que eran desafinadas y él con sus conocimientos de joyería, música y acústica, fue buscando las llaves, donde el tamaño de los agujeros para que quedara afinada. Pero como los alemanes tenían la fama de ser los mejores flautistas del mundo, no quisieron aprender a esta flauta y él se fue a Francia y la flauta despegó en Francia. Pegó, viene pegando en Francia. ¿Y la guitarra? Este tiene su origen en la lira, ¿no, don Guillermo? En la lira, en el laúd, sí. Ha pasado por varias partes, hasta España, donde más o menos se configuró como la conocemos. O sea que la guitarra es española. Así es, así es. Y así le dicen, guitarra española, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a seguir con la música, amables amigos. Estamos transmitiendo en vivo desde La Chata, Terranova. Estamos muy bien ubicados. Estamos a 3 cuadras de Manuel Acuña. Estamos a 3 cuadras
de Avenida México. Estamos a 2 cuadras de López Mateos, viniendo por Avenida México, porque si vienen por otro lado se hacen hasta 5 cuadras. La que sigue es el Cóndor Pasa, de don Daniel Alomúa Robles y don Manuel Clavero. Este es el segundo himno de Perú, ¿verdad? Sí, así es. Una canción muy famosa, pues muy popular, muy étnica, folclórica. Vamos pues a escuchar el Cóndor Pasa. Tierna, fina. No encuentro exactamente el calificativo adecuado para esta música. Yo diría que es muy digestiva, como están ahorita desayunando varias personas aquí. Es excelente para... No, es de lo más bonito del folclore latinoamericano. No sé si la más, pero sí es de las más bonitas. Esta, por algo la escogió también Paul Simon para su disco junto con Sonidos del Silencio, que le costó carito porque le habían dicho que no tenía, que era folclórica, y cuando supo que tenía autor tuvo que pagar un buen billete por los derechos de autor, pero estuvo feliz porque estaba en su repertorio. Pues sí. Y conocer al dueño al hijo de Daniel, tener que pagarle los derechos, para él fue un gusto más que un coraje o un disgusto, conocer al autor de esta canción. Al hijo del autor. Pues sí, tanto los Sonidos del Silencio como el Cóndor Pasa identifican a Simon Garfunkel, pero también esta última melodía identifica
plenamente al Perú. Y como dije al principio, está considerado, si no el primer himno, el segundo. El segundo, sí, así como seguido identifican a nuestro país, a México, con Cielito Lindo, cuando escuchamos el Cóndor Pasa, inmediatamente visualizamos al Perú. Estamos, amables amigos, transmitiendo desde La Chata, Terranova. Estamos, como les dije, a 3 cuadras de Manuel Acuña, a 3 cuadras de Avenida México, a 2 cuadras de López Mateos. La Chata nada más tiene 2 direcciones. Es Corona 126, en donde en este momento ya hay fila, ya hay cola para entrar. Y aquí en Terranova 405, en donde estamos un poquito más, tenemos un poquito de más espacio. El sazón es el mismo, las cocineras por tradición son las mismas. A veces están aquí, a veces están allá y vienen siendo las hijas, las nietas de las que empezaron. Este es uno de los secretos de La Chata. ¿Por qué sigue sabiendo igual los frijoles refritos? Pues porque no se ha perdido la tradición y se transmite de madres a hijas. Con mis queridos amigos, con el grupo Aliento y Cuerdas, estamos engalanando a La Chata Terranova. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y luego regresamos aquí. ¿Nos permiten? Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café, purísimo café, La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Club de Golf Valle Imperial, campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, alberca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75 extensión 110. Ahora sí me vine armado. Este es Café La Flor de Córdoba. Y ustedes también tienen su café, ¿no me acompañan con...? Claro. Véngase, salud. Salud, don Guillermo. Este café, desde 1938, apareció aquí en Guadalajara, exactamente en la esquina que está enfrente del Mercado Corona. Allí sigue estando, y ahora ahí hay dos cafés La Flor de Córdoba, el originario, que es el pequeño que está tirándole más al lado de la calzada, y contra esquina de este está un nuevo café La Flor de Córdoba, nuevo en cuanto al local, que como les digo, este café nomás tiene la antigüedad de 1938, échenle, son ¿cuántos años? 83. Sí, 83 más o menos, sí. 83 años. ¿Tú eres matemático? No, soy químico, físico y músico. Químico, músico y ¿qué más? Físico. Y físico. Bueno, pues físicos somos todos. Pues sí, también. A ver, la que sigue, estamos entrando a la... ¿Cómo no? Aunque soy más químico,
porque decían que mis hijos tienen cara de experimento. Oye, te decía que vamos arribando a épocas más modernas. ¿Y qué te parece si Paul, Ringo, George y John vienen a iluminar esta mañana aquí la chata con esta canción que también en todo el mundo se escucha, pero difícilmente una interpretación tan tierna, tan agradable como esta que va a interpretar ahorita mi amigo Daniel y mi amigo Guillermo? Se llama Y la amo, de los Beatles. La música buena, la música de calidad, es susceptible de ser interpretada por las más diversas formas. Y cuando recuerda uno que esta canción es de los Beatles, bueno, pues se ve la gran calidad melódica, musical, que tenían estos muchachos. Así es la música que revolucionó el siglo XX, palabras dichas por el señor Herrera, que fue director de la Sinfónica. Decía, qué vergüenza para los músicos de conservatorio, que los que hicieron la revolución musical fueron los Beatles y no los intelectuales de la música. Pues sí, ¿y qué les parece si toca nota de los Beatles? La que sigue se llama Yesterday. Es también creación de John Lennon y de Paul McCartney. De los Beatles, Yesterday. Thank you.
se diría que es triste, se diría que es melancólica, se dirá que remueve los más íntimos sentimientos, los más íntimos recuerdos, que la música ayuda mucho a traer los recuerdos de aquellos amores por la tierra, por las muchachas. En fin, la música es un vehículo, yo creo que el principal, que tiene el alma con el cuerpo, porque la música nos entra por los sentidos y la gozamos con el alma. Y sí, la música puede subirte, bajarte, según, de estar triste te puede poner alegre, de estar alegre te puede bajar a estar triste, te puede poner en meditación, o sea, la música lo mueve a uno todos los sentimientos. Te puede recordar tu tierra, te puede recordar la novia que tuviste. Los momentos en que la escuchas y pasa algo en tu vida, se quedan marcados por esa canción o por esa melodía. ¿Cuántas películas no se inspiraron en canciones? Y escuchas esa película y recuerdas, más bien dicho, escuchas esa melodía y recuerdas la película. Recuerdas la película y asociados con, pues con sentimientos y no necesariamente gratos todos. Hay quien recuerda la muerte de gentes muy queridas con algunas melodías. Y a propósito de muertes, quiero, amables amigos, agradecer a todas las personas que nos acompañaron por el lamentable fallecimiento de mi hermano Roberto, que ayer nos acompañaron en los oficios religiosos y que, como hoy se estila, pues en las redes sociales hemos estado recibiendo muchos mensajes de apoyo, de solidaridad y ofreciendo sus oraciones por el descanso del alma de mi hermano. Muchas gracias a todas las personas. Y quiero recordar a mi hermano con la característica principal que él tuvo. Él vivió y también murió por ser libre. Hay personas que no les interesa mucho otros valores, otros placeres. Mi hermano, lamentablemente, los últimos años de su vida, pues estaba ya muy impedido, pero lo poníamos en algunas casas de retiro y eso, y no aguantaba porque él quería estar libre. Y digo que murió en aras de la libertad, porque cuando estaba regresando a su casa se cayó, se fracturó la cadera y ya no regresó. Un recuerdo para él, que es una persona que quiso ser libre y murió siendo libre. Nosotros vamos a unos mensajes comerciales. Estamos transmitiendo en vivo, amables amigos. Estamos esperando que regresen, que vengan a acompañarnos. Si es en la mañana, vénganse a desayunar. Hay menudo. Si es a mediodía, bueno, les recomiendo, entre otras cosas, la lengua. Me estoy saboreando a la veracruzana, el platillo jalisciense, que ustedes ya conocen, con el sabor único e inimitable de la chata. Vénganse. Y si es en la noche, pues vénganse a cenar. ¿Qué tal unas enchiladas con pollo? O unos sopes. Aquí están bien, bien calientitos. Aquí lo estamos esperando en la chata. Estamos a 2 cuadras, a 3 cuadras de Avenida México, a 3 cuadras de Manuel Acuña, a 2 cuadras de López Mateos. Todavía hay lugar. Si se apuran, vénganse. Aquí estamos. Club de Golf Valle Imperial. Campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas. Gimnasio con instructores certificados. Canchas con clínicas de tenis y fútbol. Pista de tartán. Alberca recreativa. Salón de clases. Espacios para eventos y todos los servicios.
abierto al público, llame al 33 36 24 16 75 extensión 110. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café, purísimo café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. ¿Busca un especialista en transporte urbano? Multiservicios San Martín. Reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicios San Martín. Prolongación Periférico Sur, 881, Colonia La Huizachera, en San Pedro Tlaquepaque. Seguimos con los Beatles, al menos con uno de ellos. George Harrison compuso poquitas canciones comparado con toda la producción principal de los Beatles, fue de John Lennon y de Paul McCartney, pero esta es de George Harrison, que era el más jovencito de los Beatles, y se llama en inglés Something, algo de George Harrison, con el dueto Aliento y Cuerdas Mágicos. Thank you.
Pues no me lo van a creer, pero con el dueto Aliento y Cuerdas Mágicos van a tocar también una de los Rolling Stones, ¿verdad? Así es. Una de los Rolling Stones que en español se llama A Través de las Lágrimas y en inglés, para que la reconozcan, I Still Go By. Así que de Keith Richard y de Mick Jagger, A Través de las Lágrimas, con el dueto Aliento y Cuerdas Mágicas. Manso de paz y de tranquilidad. Con esta música no nomás se digiere mejor la comida, sino además apacienta el espíritu, ¿verdad? Sí. Es el vínculo más próximo que tenemos entre el cuerpo y el alma, la música. Algunos místicos dicen con certeza que es la oración. Otra de las formas de tener este placer es precisamente la música. Y excelente música estamos ofreciendo a ustedes, que con el buen gusto de mi querido amigo don Guillermo Ortiz y don Daniel Asensio, están aquí interpretando estas canciones que pudiera considerarse ya de alguna y de todas las maneras clásicas, porque clásico es lo que puede ser tomado como ejemplo. Y esta música es clásica, amigo. De hecho, se le considera un clásico del rock. La mayoría de estas se les considera clásico, y en el rock se dice que un clásico del rock es en cualquier época, desde los 50 hasta los 2000, en cualquier época que hubiera salido, hubiera tenido exactamente el mismo éxito. Y todas estas son seleccionadas.
Sí, y son clásicas y todas fueron exitazos de los Beatles o de... ¿Este es de los Rolling Stones? De los Rolling Stones. Nosotros vamos a continuar en este remanso y de paz que es La Chata. Y para las personas que en este fin de semana están queriendo tener a plenitud su día, quiero recomendarles el Club de Golf Valle Imperial. Ya que estoy hablando de paz y de tranquilidad, bueno, a los que les guste el golf o el tenis, o simplemente ir y contemplar, quedar extasiado con los paisajes hermosos, bueno, pues visítenos en el Club de Golf Valle Imperial. Nosotros vamos a ir a unos mensajes comerciales, nos acompañan, y luego vamos a regresar a La Chata Terranova, aquí en Terranova 405, a tres cuadras de Manuel Acuña, a tres cuadras de Avenida México, en donde todavía tenemos espacio. Si se apura, véngase, véngase. Está a punto de llenarse aquí. En cuanto se llene, yo les aviso. Vámonos a los comerciales y luego regresamos aquí a La Chata Terranova. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café, purísimo café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a tres cuadras de Avenida México. Club de Golf Valle Imperial. Campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas. Gimnasio con instructores certificados. Canchas con clínicas de tenis y fútbol. Pista de tartán. Alberca recreativa. Salón de clases. Espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75, extensión 110. Esta canción no es de Barry Manilow. No, es de Barry Gibb, de los Bee Gees. Ah, es de los Bee Gees. Bueno, pues esta canción, y es muy alegre. Vamos todos a bailar con Yo Comencé la Broma. Thank you.
hermosa, hermosa la interpretación del dueto Aliento y Cuerdas Mágicas. Y vamos a cerrar esta canción, Meditación. También ha tenido las más diversas interpretaciones. Yo la he escuchado como samba, la he escuchado hasta con mariachi. Y me parece que esta era una de las emblemáticas de los indios Tablajara, ¿o estoy equivocado? No recuerdo. Sí conozco al grupo, pero no recuerdo. Sé que es de las más conocidas de Brasil, pero no sé si la tenían ellos en su repertorio. Esta sí es un bossa nova, ¿no? Sí, bossa nova, exactamente, es un bossa nova. Ahí. Es un bossa nova. Es un bossa nova de Tom Jobim. ¿Cómo es una interpretación de Frank Sinatra con Tom Jobim de esta canción? Ah, no, pues si la cantó Frank Sinatra, con razón. Vamos a escuchar, antes de escuchar Meditación, quiero que me den un teléfono en donde los puedan contratar. En donde los puedan contratar, mi querido Daniel. Es el 33 12 56 11 10. Vamos a repetir el número. De todos modos, lo vamos a poner aquí en un letrerito para que lo anoten. Es 33. 33 12 56 11 10 y el teléfono de Memo es 33 11 51 28 57. Muy bien. Esta canción de Meditación la ofrecemos con todo gusto para todas las amables personas que están aquí acompañándonos en el desayuno de la chata y también para todos los miles de personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Venga, Meditación con el dueto Aliento y Cuerdas Mágicas. Lo más clásico de lo popular. Lo más clásico de lo popular nos han traído mi querido amigo Guillermo Ortiz. Muchas gracias, Memo. Claro, claro que sí. Aquí estamos, órdenes. Aquí estamos al pie del cañón. Así es. Y mi querido amigo Daniel Asensio. Así es, Ramón. Aquí estamos. ¿Cuánto vale una flautita de estas? Depende, hay nivel estudiante, nivel intermedio y nivel profesional. Hay desde las más baratas, 3,000, 4,000 pesos, nivel estudiantes, las profesionales hasta 1,000,000 de pesos.
¿Cuánto? $1,000,000. ¡Ah! Son de platino. ¿Ah, de platino? Sí, las de un millón son de platino. Válgame Dios, fíjate. Y el nombre correcto es flauta... Transversal. Transversal. Muy bien, pues es el dueto Aliento y Cuerdas Mágicas. Yo quiero pedir al amable público que les despidamos con un aplauso por habernos hecho estos momentos tan gratos aquí en La Chata, Terranova. Muchas gracias, muchas gracias. Nuestra coordinadora general es Nancy Cecilia. Nuestra diseñadora es Claudia Lucía. En la cámara estuvo Lupita Rocío. En la consola, en la realización general, estuvo Leo Jaime, transmitiendo en vivo. Desde aquí, desde La Chata, Terranova, Ramón Guardado les recuerda, ustedes tienen la libertad, úsenla. Entrevistas, opiniones.